Herencia cultural. Veamos los primeros años de la dominación española en el siglo XVI, donde intervinieron los crueles gobernadores, hubo resistencias, leyes nuevas y rebeliones de los encomenderos, en lo que se conoce como la rebelión de los Contreras. Vayamos por parte. Como sucesores de Pedrarias, se puede enseñar primero a Francisco de Castañeda, quien, desde su posición de alcalde mayor y contador en León, en la provincia, convenció al ayuntamiento para ser nombrado gobernador interino entre 1531 y 1534. Y el segundo, Rodrigo de Contreras, yerno de Pedrarias, quien gobernó entre 1535 y 1544. Una reflexión nos lleva a decir que ambos duplicaron las crueldades que había cometido Pedrarias y otros conquistadores contra los indígenas. Fue en este lapso donde se incrementó el comercio de esclavos, las vejaciones, los asesinatos atroces e indiscriminados contra los naturales y hasta abusos de estas autoridades contra los mismos españoles. Castañeda se fue al territorio para evitar ser juzgado por ese mismo sistema de residencia, una especie de contraloría de la época, y depositó el cargo en el obispo de entonces, Diego Álvarez de Osorio. Este, a su vez, lo entregó a fines de 1535 a Contreras, quien llegó de España. Si hablamos de Contreras, podemos decir que este extendió el control sobre el territorio en el interior y acometió con éxito la ansiada expedición al desaguadero, la búsqueda de la salida al mar. Pero por otra parte tuvo que retirar la frontera del norte que llegaba hasta el río Lempa, hasta el Golfo de Fonseca. Retrocedió ante el avance de Pedro de Alvarado en el actual territorio de El Salvador, conservando la línea hasta Punta de Cajinas en el Atlántico, en el actual territorio de Honduras. Pero si hablamos de los abusos y crueldades alimentadas por la codicia, llegaron a tales extremos que sacerdotes como Bartolomé de las Casas y el mismo sucesor de Álvarez de Osorio, el obispo Antonio de Valdivieso, los denunciaron en sus púlpitos y enviaron sus quejas por escrito al rey de España. ¿Qué se puede decir de la familia Contreras? La esposa del gobernador y los hijos eran dueños de la mayoría de las encomiendas en todo el territorio, de occidente, el oriente, del norte a sur hasta en Guanacaste, eran dueños de todas esas encomiendas. Y estas fueron aprovechadas para desarrollar el comercio de esclavos que había cobrado auge con la conquista del Perú. Se demandaba mano de obra. Para colmo, la suegra, y quien era la viuda de Pedrarias, la suegra de Rodrigo de Contreras, montó un prostíbulo en el Realejo, donde eran esclavizadas las jóvenes indígenas. Como reflexión, se puede decir que estas administraciones de estos primeros gobernadores fueron las responsables de la despoblación del territorio. Si en 1524 habían 600.000 indios, en 1568, ya después de estas situaciones, habían solamente 8.000. 8.000 personas en todo el territorio. Estaba totalmente despoblado. La prepotencia llegaba a tales extremos que, además de aquel espectáculo criminal que montó Pedrarias con la ejecución de los 18 caciques indígenas, hay que recordar algunas cosas. Castañeda ordenó quemar viva a una joven india que se opuso tenazmente a ser mancillada.
Este es entre tantas crueldades. O también veamos el relato que hace el cronista Oviedo, quien dice que Martín Estete, para no tomarse el trabajo de desatar la cadena del cuello de un carguero indio, que se desvaneció durante una labor de acarreo, que eran extenuantes, se limitó a decapitarlo y ordenó seguir la marcha, mientras el cuerpo del infortunado y la cabeza caían al suelo separados. Hubo muchas de estas situaciones. En sus razias punitivas hacia el norte, esas expediciones, los crueles conquistadores llegaron al extremo de atar y clavar vivos en los árboles a los prisioneros que tomaban. De ahí que esas entradas al interior, por esta parte del territorio, fueron resistidas durante muchos años por estas poblaciones del interior, quienes de forma instintiva rechazaban la dominación española en defensa de sus territorios, de unos sujetos malignos que contradictoriamente se presentaban hablando de un Dios bondadoso. Todas las referencias que hay sobre esa parte nos indican los fracasos de sucesivas expediciones. Por ejemplo, entre 1527 y 1529 perecieron los capitanes españoles Benito Ponce y la mayoría de sus hombres. 25 caballos, el registro de 1527. Además de que hubo intentos posteriores de frailes para convencerlo, y capitanes que iban detrás de los frailes, pero era difícil convencerlos ante la realidad. Todas estas expediciones fueron un fracaso ante la resistencia de los llamados jicaques, después llamados caribes, quienes aprovechando las irregularidades del terreno atacaban sin piedad a los expedicionarios. En una enconada resistencia que se prolongó durante décadas en el siglo XVI. Pues bien, hay que tomar en cuenta algo, otra dimensión. Hubo sacerdotes como Bartolomé de las Casas y el fraile Montesino en la española actual República Dominicana que desde sus púlpitos señalaban el determinio en misericordia de la población. Y además enviaban cartas, como decíamos, a la corona española. Esto incidió para que los reyes españoles anularan las encomiendas y se establecieran las leyes nuevas, también llamadas leyes de Indias, por medio de las cuales los indios pasaban a ser vasallos, a agruparse en pueblos de indios con sus propios cabildos, con sus propias autoridades. Dentro de esta misma lógica es importante destacar que se estableció el tributo y el repartimiento. El primero consistía en la obligación de los naturales a pagar de forma anual una tributación a la corona, mientras que el segundo significaba la obligación de trabajar en cierta época del año para los propietarios españoles, que deberían de pagarles por su labor. Además, se crearon dos formas de propiedad para los indígenas, que eran los sobrevivientes, ¿verdad? La ejidal y la comunal. En ellas podían tener predios de reserva, cultivo y cuidados de autoconsumo, además de ganado menor y aves de corral. La medida, por supuesto, ocasionó un fuerte descontento entre los encomenderos. Ellos vivían de la encomienda y la esclavitud de la población indígena. Por tanto, las leyes, si fueron en 1542, su aplicación fue relativamente lenta. En sus extremos hubo rebeliones armadas de los antiguos encomenderos. Entre estas se puede mencionar la de Pizarro y la de un señor Gasca en Ecuador. Y en el caso de Nicaragua es muy conocida la rebelión de los hermanos Contreras, Pedro y Hernando, hijos del ex gobernador, quien estaba siendo juzgado en España, ¿verdad? Rodrigo de Contreras.
Ellos estaban fuertemente resentidos por esas sanciones a las que había sido sometido su padre, que había violado las leyes de India, no solamente la crueldad que sometía a los indígenas, sino que violó las mismas leyes de Indias. Entonces ellos procedieron a rebelarse contra la corona. Pedro Bermejo, un encomendero rebelde que había peleado a la sombra de Gonzalo Pizarro en el Perú, y la madre de los Contreras, María de Peñalosa, hija de Pedrarias, los animaron para que se levantaran en armas contra la autoridad real. Esto sucedió en 1550. Asesinaron al obispo Fray Antonio Valdivieso. Saquearon las casas reales en el mismo León, en el Realejo y en Granada. Sumaron sus fuerzas a las de Bermejo, mencionado Bermejo, y estamos hablando de entre 250 y 300 hombres. Tomaron los buques en el Realejo, hundieron otros para no ser perseguidos y se fueron a Panamá. Tomaron esta plaza que estaba relativamente desprotegida y ahí se proclamó a Hernando como príncipe real. Pero los vecinos de Panamá, leales a la corona, lograron reaccionar, organizarse, armarse y dieron combate a los rebeldes. Fueron enfrentamientos muy fuertes con bajas de ambos bandos, pero tuvieron la peor parte los rebeldes. Bermejo pereció en la lucha, mientras que los Contreras murieron en distintas circunstancias. Pedro, refugiado en la selva, se supuso que murió a manos de los indígenas en las mismas selvas de Panamá, mientras que Hernando fue encontrado muerto de inanición en uno de los tantos pantanos selváticos de este territorio. Pues bien, ese fue el destino de los Contreras. ¿Qué pasaba mientras tanto en Nicaragua? La administración interina la había asumido de 1544 el oidor Diego de Herrera, quien había llegado a residenciar a Rodrigo de Contreras. Residenciar era como una especie de acción de contraloría que enviaban las audiencias, una autoridad superior a las gobernaciones. Pues bien, ¿qué pasó después? Vinieron otras situaciones en los años siguientes que tuvieron que ver con la regulación política administrativa del territorio controlado por la corona española. Pero esta parte de la historia corresponde a otro programa.